Bienvenidos todos a los que están aquí presentes y los que participan en línea a este evento Sinergias Ecológicas, Soluciones Innovadoras para Detener la Deforestación a través de las cadenas de suministro agrícolas sostenibles y facilitadores financieros. Soy Astrid Agostini, asesora de Clima y Medio Ambiente del Centro de Inversiones de la FAO, y seré la moderadora durante este día de hoy. Para empezar, vamos a ver algunas reglas de intendencia. En primer lugar, tenemos traducción simultánea. Para todos los que deseen utilizarla, por favor, pónganse los auriculares. Y para quienes estén conectados por Zoom, pueden utilizar el icono de la bola del mundo que hay en la parte inferior de la pantalla. Y si están ustedes en la retransmisión por web, pueden ustedes registrarse a través de la página web. Les recuerdo que tienen que hablar despacio para que los intérpretes puedan traducir adecuadamente. ¿Pueden ustedes participar activamente en el momento de las preguntas y respuestas? Hoy vamos a comenzar la sesión y en el debate de hoy vamos a poner de relieve la ecologización, la sinergia y los vínculos esenciales entre la agricultura y la silvicultura. Este evento se alinea con el punto de la agenda de la COFO, el COAC, sobre los vínculos entre la agricultura y la silvicultura. Me gustaría presentar a continuación a todos los ponentes de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras introductorias de Tina Bahanen, subdirectora de División Forestal de Áreas de Recursos Naturales y Producción Sostenible, luego Kawashima Yutaka, analista senior de Políticas para Asuntos Internacionales, Agencia Forestal del Ministerio de Agricultura de Japón, luego Serena Fortuna, que es funcionaria forestal superior y líder del equipo de la FAO para detener la deforestación, nos va a hablar acerca del árbol de las soluciones y distintas soluciones que se han concebido dentro de la plataforma del árbol de las soluciones. Y a continuación vamos a seguir con los ponentes. Tenemos una serie de ponentes que van a participar en presencia y otros virtualmente. Vamos a empezar con los representantes de Indonesia, el profesor Haruni Krishnabati. Luego tendremos una intervención online del responsable de la Comisión Europea, Antoine Hauschin, y también de otro representante de Políticas de la Unidad de Sistemas Agroalimentarios de la Unión Europea, Simon Kmeiner. Y luego escucharemos a Óscar Gutiérrez, del Ministerio de Desarrollo Agrario e Irrigación de Perú, y volveremos a las intervenciones presenciales con Naoko Tagasaki, de Uganda, junto con Bob Katsungu, también de la División Forestal de la FAO. Y después vamos a tener un debate, vamos a debatir con los ponentes y vamos a abrir un espacio de preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si desean dirigir palabras a los comentarios o preguntas a los ponentes, lo especifiquen en la web. Y por favor, escriban las preguntas y indiquen exactamente a quién van dirigidas. Para los que están conectados online, por favor, dirijan las preguntas a través del chat. Bien, a continuación le paso las palabras a Tina, que va a hacer los comentarios introductorios. Gracias, Astrid. Gracias. Kawashima Yutaka, queridos amigos, queridos colegas, es un placer estar aquí con ustedes y poder inaugurar este evento sobre las sinergias ecológicas, las soluciones innovadoras para detener la deforestación a través de las cadenas de suministro agrícolas sostenibles y los facilitadores financieros, que está organizado en colaboración con el Gobierno de Japón y la Unión Europea.
Quisiera expresar mi agradecimiento a Japón, al gobierno de Japón y concretamente al MAF por haber financiado este programa que es el que nos ha permitido estar aquí y que está contribuyendo al desarrollo y a la realización piloto de una serie de soluciones sobre las que hablaremos hoy. Vamos a estudiarlas en esta jornada. Y quisiera agradecer también a todos los socios, a los donantes, a los países miembros de la Unión Europea su financiación y sus aportaciones, porque nos han aportado muchísimas soluciones que nos han permitido progresar en el campo de la deforestación. Y quisiera que los bosques realmente entraran en la financiación del cambio climático. Bueno, pues bien. Aquí estamos intentando mejorar las acciones para la sostenibilidad de los bosques. Tenemos una serie de crisis económicas, climáticas y tenemos ya, se está abordando muchos de estos temas a través del COFO y de la Comisión de Agricultura. Pero los vínculos entre la agricultura y la silvicultura son fundamentales. Creo que a través de estos proyectos y otros proyectos que se están llevando a cabo en el seno del equipo de deforestación, podemos ver cómo podemos acabar con estos compartimientos estancos y crear una auténtica sinergia entre estos dos campos. Cada vez hay más evidencia desde que se fundara Red hace ya 16 años de que la detención de la deforestación y la financiación climática permiten conseguir un progreso tangible en muchos países. También tenemos muchos compromisos por parte del sector privado, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las comunidades locales, y esto hay que reconocerlo también, pero todavía se queda mucho por hacer. Y ese es el motivo por el que estamos aquí. Estamos aquí para escuchar de ustedes todas las innovaciones, las soluciones, los retos y cómo podemos avanzar en este tema. Estamos aquí también para inspirarnos mutuamente, para mostrarnos el progreso, para debatir acerca de los retos y aprender acerca de las soluciones innovadoras que pueden facilitar la conservación forestal y garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la seguridad climática y otros muchos beneficios. Se necesita financiación para poder implementar las soluciones. La financiación debería ser a largo plazo. Y debería incluir los pagos basados en los resultados. La coherencia de la financiación pública se ha de promover en todos los casos. Los países tienen que abordar las causas de la deforestación y promover prácticas que se puedan aplicar a amplia escala. Y por eso deberíamos unirnos todos en la lucha contra la deforestación. La ONU Red y FAO y otros socios están ayudando a los países proporcionándoles asistencia técnica, facilitando los intercambios, proporcionando herramientas y conocimiento como la solución que vamos a presentar hoy. Entonces, estoy deseando que haya un debate animado con los ponentes y el público, y espero escuchar los resultados de este debate. Desgraciadamente, tengo que disculparme, no puedo quedarme aquí todo el tiempo, y esto se debe a los cambios que se están produciendo en el Comité de Silvicultura que me obligan a abandonar la reunión antes de tiempo, pero muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de decirlo a ustedes. Gracias, Tina. Comprendemos que tiene prioridad el COFO, pero muchísimas gracias por tus palabras de introducción y a continuación vamos a pasar al señor Kawashima. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a
esta sesión. Soy Kawashina, del Ministerio de la Agencia de Silvicultura de Japón. Japón está apoyando, respaldando la capacidad global para detener la deforestación y la conversión de los productos agrícolas, para contribuir al reto mundial de detener la deforestación. Como donante de este proyecto, me gustaría decir unas palabras. En primer lugar, agradecer a la FAO y al equipo de detención de la deforestación, degradación y de las emisiones de FAO, el REDD+, por sus esfuerzos a la hora de organizar este evento paralelo, y a todos los ponentes de Benín, Indonesia, Unión Europea, Perú, Uganda y Ghana que van a hablar de sus iniciativas nacionales. El reto actual de la deforestación de los productos agrícolas requiere un enfoque intersectorial, no solo en el sector de la silvicultura, sino también en colaboración con otros sectores, como por ejemplo la agricultura y el comercio. He escuchado que este proyecto ha llegado a muchos departamentos de la FAO, incluido el Departamento de Agricultura y también, y que está colaborando, se están, colaborar con todos los departamentos es algo que aprecio sumamente. También espero escuchar o oír por parte del equipo de la FAO cuál va a ser el marco interactivo lógico del árbol de las soluciones, un resultado de este proyecto que luego vamos a presentar. Además, creo que tenemos una valiosa oportunidad para aprender de los retos y los logros de cada país y de cada región en sus esfuerzos por reducir la deforestación desde la perspectiva de los productores, los consumidores y ambos. Uno de nuestros principales objetivos es desacoplar la producción agrícola de la deforestación y establecer una cadena de suministro sostenible. En el caso de Japón, especialmente como un país consumidor, respaldamos el proyecto Big Chance porque queremos contribuir a detener la deforestación en los países productores. Sin embargo, creemos que hay distintas formas de detener la deforestación, teniendo en cuenta la situación de cada país. Y esperamos que podamos seguir colaborando en aras de un objetivo común, aprendiendo de los esfuerzos mutuos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estas palabras. Creo que es una buena forma de animarnos a compartir las experiencias que vamos a presentar en este panel de ponentes. Bueno, a continuación le paso la palabra a Serena, que nos va a hacer la presentación que tiene preparada. Good afternoon. I hope you had time for a quick snack. Vamos a tener tiempo también para un pequeño refrigerio aquí fuera. Bueno, si las diapositivas funcionan, me gustaría ir derecha al grano. Ya hemos escuchado algunos comentarios de Tina, nos ha recordado algunos puntos importantes, pero simplemente recordar para que florezca, para que prospere la población mundial, para que el mundo prospere, es necesario alcanzar la sostenibilidad. Necesitamos producir un 50% más de alimentos de aquí a 2050 y al mismo tiempo necesitamos reducir en dos tercios las emisiones de gases invernadero, y esto a través de la detención de la deforestación. Esto es un reto increíble, lo sabemos, y para ello necesitamos un cambio en la forma de producir los alimentos, de consumirlos, de
gestionar la tierra. Y este es uno de los grandes retos que tenemos ante nosotros. Nos han recordado la importancia de mejorar la sinergia entre la agricultura y la silvicultura. Ya se dijo hace 2 años en el COP, se alcanzó un acuerdo y en el punto número 5 se trataba este punto precisamente. Y creo que este es uno de los momentos en los que tenemos que empezar a forjar sinergias ecológicas, y para ello estamos aquí, para debatir, para poder mantener nuestro capital, nuestros bosques, que también sirve para la productividad de la agricultura de los países, que nos permite a conseguir medios de vida sostenibles, y para poder conseguirlo es necesario es mantener los bosques y a luchar contra el cambio climático, facilitar también la mitigación y la adaptación. Hemos estado hablando de las soluciones innovadoras que existen, podemos idear muchas más, algunas se pueden aprovechar, los 16 años de trabajo que tenemos ya a la espalda en los países tropicales a través de Red Plus. Y si ven las estrategias, el 80% de ellas se basan en la identificación de prácticas agrícolas sostenibles, en la buena gestión y planificación territorial para facilitar las contribuciones determinadas a nivel nacional y los objetivos climáticos. Aquí en esta diapositiva ven algunas de las actividades que viene realizando la FAO en algunos de los países. Tina nos lo ha recordado. Estamos trabajando estrechamente con algunos de estos países en algunas de estas actividades que van desde la planificación integrada a la producción agrícola y la deforestación. Bien, se trata de revisar algunas de estas prácticas de los países que se han ido presentando. ¿Por qué estamos trabajando con los países? Estamos reforzando su capacidad y al mismo tiempo para nosotros es importante producir conocimiento nuevo, herramientas nuevas, y cada vez más, sobre todo desde finales de 2023, estamos trabajando con los socios de UN Red y de otras organizaciones para analizar las soluciones ya existentes y que viven ahí en el linde entre la agricultura y la silvicultura, apoyando la reducción de la deforestación, la reducción de emisiones y ver cómo puede todo esto para preparar un marco analítico que otros países puedan utilizar para sus estrategias de mitigación. Esta es una innovación, no queremos ir diapositiva por diapositiva, así que le voy a pedir al equipo de audiovisuales que proyecte el vídeo. Vamos a ver el vídeo y luego vamos a seguir comentando las diapositivas. Los bosques son esenciales para el bienestar de la gente y del planeta. Regulan el clima y proporcionan medios de vida a millones de personas. Y también protegen la biodiversidad. Los bosques también proporcionan servicios vitales para el sector agrícola, mejorando su productividad. Gracias a los esfuerzos sostenidos de una amplia gama de partes interesadas a nivel nacional y mundial, las tasas de deforestación han disminuido, pero no lo suficiente. Entre 2015 y 2020 se perdieron anualmente alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques. Detener la deforestación es un objetivo complejo y desafiante. Comprender la cadena de causas que subyace a la pérdida de bosques es el primer paso para identificar y poner en marcha soluciones para revertir la tendencia. Una compleja red de factores directos y subyacentes conduce a la deforestación, por ejemplo, políticas de uso de la tierra contradictorias, derechos de tenencia débiles y cambios en la demanda mundial de alimentos. ¿Se pueden encontrar soluciones para garantizar un mundo sostenible en el que puedan coexistir la seguridad alimentaria, los bosques prósperos, las economías y los medios de vida? Es de suma importancia identificar, recopilar, compartir soluciones existentes y promover la innovación continua, permitiendo a las partes interesadas elegir el camino más efectivo en beneficio de las personas, del planeta y su clima. Ahora es el momento de actuar. La FAO está trabajando con socios de todo el mundo para analizar, cartografiar y explorar esas interconexiones. Esta masa crítica de conocimiento, innovación e inspiración se está reuniendo, generando un marco lógico innovador y una puerta de entrada para vincular las causas de la deforestación y la degradación con sus mejores soluciones.
Este árbol de soluciones tiene como objetivo conectar las causas y las soluciones de la deforestación y la degradación forestal a través de seis cambios sistémicos. Ofrece una visión panorámica de las soluciones para detener la deforestación, apoyar la transformación de los sistemas agroalimentarios y promover beneficios positivos para bosques y medios de vida. Con la presentación de la herramienta en 2025, las partes interesadas podrán acceder al creciente cuerpo de evidencia e innovación. Podrán mapear las soluciones, adaptar las decisiones al contexto local y constituir una base para sus políticas y proyectos. El trabajo y colaborativo con socios y países para analizar nuevas soluciones y herramientas no se detiene aquí. Se están llevando a cabo ensayos para conectar y adaptar las distintas condiciones locales. Únete a este esfuerzo y conviértete en un actor activo en la transformación positiva hacia un futuro sostenible con bosques y economías prósperas. Estamos encantados de poder presentar al equipo que ha elaborado este árbol de soluciones. Se trata de un trabajo interdivisional, un esfuerzo conjunto. Entonces, les animamos a que se sumen a este trabajo, a que nos envíen sus soluciones y colaboren con nosotros para que podamos incluir en esta puerta de acceso sus soluciones. Estamos trabajando con países, vamos a escuchar los testimonios de distintos pa dos países con los que estamos colaborando y queremos ampliar el número de países con los que trabajamos. Las soluciones se van a presentar y van a ilustrar el nexo entre la agricultura y la silvicultura, pero por otra parte también tenemos que poder sostener y aplicar estas soluciones. La financiación para ello es esencial. La financiación, en un sentido más amplio, en la próxima diapositiva nos detendremos en esto. Se trata realmente de acabar con la compartimentación de los distintos sectores, intentar que haya una conexión entre ellos, entre el sector privado, entre los pueblos indígenas, las comunidades, los gobiernos. Vamos a escuchar a Juan Carlos Cintia, pero íbamos a escuchar a Juan Carlos Cintia, pero desgraciadamente en el último momento nos ha dicho que no puede venir. Nos iba a hablar acerca de las comunidades territoriales. Esperamos escucharle en la próxima ocasión. Tina nos ha mencionado el gran salto que se necesita en la financiación. La financiación, si queremos ser serios a la hora de abordar la deforestación y crear soluciones adecuadas, tenemos que dar un salto en la financiación. No podemos abordar aquí una por una todas las soluciones, simplemente les invitamos a que consulten las soluciones de distintos países. Simplemente decirles que se necesita un pensamiento creativo. Tenemos que ser creativos a la hora de concebir las soluciones que además nos ayuden a reducir las emisiones y nos permitan entrar en el mercado de los créditos de carbono. Aquí tenemos el abarrotado panorama de la financiación de carbono para los bosques. Aquí tenemos distintas instituciones que cuentan con financiación. Lo que tenemos que es desbloquear estos fondos. Vamos a ver el artículo 5 del acuerdo de red. ¿Qué es lo que necesitan estos países? Bueno, en algunos países, por ejemplo, Argentina, están utilizando los procedimientos para generar un círculo virtual, un círculo virtuoso, para transformar la forma en que utilizan las tierras, el suelo, y facilitar cambio y crear una mayor sinergia gracias a la financiación. Bien, vamos a escuchar a cada uno de los ponentes y con esto termino mi intervención. Gracias. Thank you, Serena, for setting the scene for. Gracias, Serena, por haber delineado el contexto. Creo que ahora tenemos la oportunidad de escuchar mensajes de vídeo de dos países que están adoptando estas soluciones que se han esbozado aquí. Vamos a escuchar las intervenciones por vídeo de Guinea y de Sierra Leona. ¿Podemos comenzar?
El tema de la gestión forestal, de la agricultura, van de la mano con el desarrollo nacional, nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Han tenido en cuenta y siguen teniendo en cuenta todos los temas vinculados al desarrollo, todo lo que tiene que ver con la gestión de las tierras y de los bosques? Y estamos aún en la tercera actualización, así que este árbol de las soluciones nos va a permitir que a nivel de liderazgo se puedan tomar decisiones basadas en datos, datos empíricos. Dentro de este proceso con Red Plus, lo que necesitamos es una estrategia basada en las causas subyacentes. El árbol de las soluciones nos ayuda en este sentido, simplifica nuestra labor, nos ayuda a definir la estrategia y esto nos va a ayudar a alcanzar aquellas soluciones que perseguimos. Creo que este árbol de soluciones permitirá plasmar completamente las causas profundas de la deforestación y responder a todo lo que tiene que ver con a FOLU, con agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Y por lo tanto, este árbol de soluciones nos permitirá identificar a quienes se pueden unirse a nuestros esfuerzos de alcanzar soluciones. From two countries in Africa, and we'll have the chance now to Gracias, un placer escuchar estos testimonios en primera persona. Y ahora vamos a escuchar un testimonio también de Asia, concretamente de Indonesia, un país que ha alcanzado ya importantes avances al hacer frente a la deforestación. Y es un placer contar con Aruni Krishnavachi para poder escuchar su experiencia. Profesora, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, Astrid. Muy buenas tardes, distinguidos ponentes, delegados, colegas. Es un honor formar parte de este panel. Permitan que comparta con ustedes la contribución de los bosques y los sistemas para alcanzar los objetivos de cara a 2030, teniendo en cuenta lo conseguido en Indonesia y en relación con el Red Plus. Contamos con una gran biodiversidad. Tenemos más de 120 millones de hectáreas y el 70% de nuestras zonas, de nuestras superficies son forestales, generando una gran biodiversidad que cuenta con 21 tipos de ecosistemas distintos y 75 hábitats diferentes. El papel de los bosques es fundamental en la regulación del ciclo hídrico, ofrecer medios de vida para muchas personas en las comunidades locales, quienes trabajan en agricultura, en silvicultura, para la captura del carbono, entre otras muchas cosas. Hemos progresado mucho con nuestras políticas severas y nuestros esfuerzos para limitar la deforestación. Se han promulgado leyes, se han adoptado medidas orientadas al control de los incendios forestales y buscando una aplicación coherente de la legislación. Durante los últimos 30 años ha habido una disminución de un 1,9 millones de hectáreas en el 2019 a 113 mil millones de hectáreas en 2021. A la luz de las imágenes de satélite, nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París reflejan nuestro acuerdo con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una parte importante de esta reducción depende de la silvicultura y otros sectores de la FOLU. Ha habido una actualización del 29 a 29,9% a la luz de nuestras capacidades nacionales y 43 a 42,9% con el apoyo internacional, teniendo en cuenta las predicciones de cara a 2030. Distinguidos ponentes, delegaciones, hemos establecido objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero significativos, teniendo en cuenta los objetivos de bajo carbono y resiliencia de 2050, los objetivos de red, compromisos que garantizan que de cara a 2030 nuestros bosques
absorberán más gases de los que emiten para que nuestros sectores puedan ser sumideros de cara a 2030 gracias a los esfuerzos coordinados a una gestión sostenible con la protección y restauración de los manglares, teniendo en cuenta estas prioridades que son imperativas y con la aplicación de nuestros planes operativos en el marco del marco estratégico que se articula en torno a varios ministerios y que nos acerca, como digo, a nuestros objetivos de cara a 2030. Nuestro enfoque estratégico prevé que el sector AFOLU pueda contribuir en un 60% a la reducción, a nuestros objetivos de reducción de emisiones en consonancia con nuestros objetivos de cara al fomento del desarrollo sostenible en Indonesia. Hemos establecido políticas y prácticas para fortalecer el secuestro de carbono y reducir las emisiones, implicando a las comunidades en los procesos de programación y gestión forestal. Hemos dado prioridad a aquellas medidas que nos permiten aliviar la pobreza mediante un uso equitativo de los recursos forestales, aplicando medidas de agroforestería orientadas al acceso comunitario a los recursos con programas de enfoque social concentrados en las comunidades locales y en incentivarlas para adoptar prácticas sostenibles, garantizando un acceso equitativo a los recursos. La integración y los esfuerzos de colaboración se han vinculado a través de un reglamento presidencial en 2023 sobre la planificación integrada para la gestión social de los bosques, una reglamentación que tiene el objetivo de acelerar nuestros esfuerzos a través de la colaboración de distintas partes e interesadas a nivel nacional, regional y local, con el objetivo de conseguir una mejor distribución, un mejor seguimiento, un mejor desarrollo de estas actividades de silvicultura social. Se han desarrollado varias estrategias para ampliar la escala de los vínculos entre la agricultura y la silvicultura, fortaleciendo y mejorando la gestión forestal mediante los bosques comunitarios, aquellos de plantación comunitaria y las asociaciones y alianzas para la silvicultura. El objetivo es alcanzar el bienestar de las comunidades, la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y medioambiental, teniendo en cuenta también los factores socioculturales. Y comentamos también aquellas medidas que nos permiten mejorar en materia de seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, utilización de productos forestales no madereros. Se aplican prácticas que nos permiten mejorar en términos de biodiversidad, de secuestro de carbono. Tenemos sistemas que combinan distintas especies y ofrecen distintas fuentes de medios de vida para los agricultores, reduciendo las emisiones. Además, conseguimos mejorar la eficacia de las cadenas de suministro, fomentando prácticas de agricultura generativa, lo que no solo mitiga el impacto del cambio climático, sino que nos permite mejorar también en términos de resiliencia frente al cambio climático y seguridad alimentaria. Distinguidas delegaciones, ¿cómo podemos conectar esto con Red Plus? Bueno, pues Red Plus es de vital importancia para una conservación, una gestión sostenible y una mejora del almacenamiento de carbono, reduciendo las emisiones de la reforestación. Una integración con los sistemas alimentarios locales puede generar sinergias, mejorando en términos de mitigación del cambio climático y de seguridad alimentaria. Esta iniciativa puede ofrecer además incentivos financieros para que las comunidades se impliquen en estos objetivos. Además, tenemos también posibilidades de capacitación de las comunidades locales para conseguir una gestión sostenible, poder hacer un seguimiento, transmitir la información correspondiente, lo que incrementa la responsabilidad y la responsabilización en relación con los recursos forestales. Por ello es importante aprovechar mecanismos como Red Plus. En nuestro caso, conseguimos
así velar por un futuro sostenible y resiliente. Gracias. Thank you very much for these remarks and Muchísimas gracias por estos comentarios, por poner el acento en la importancia de las comunidades, por trabajar también a ese nivel en el que las personas han de tomar sus propias decisiones orientadas a garantizar sus medios de vida y la repercusión que esto tiene a nivel comunitario, lo que complementa también la cuestión de los esfuerzos nacionales para detener la deforestación, algo que tiene mucho que ver también con las cadenas de suministro internacionales, desde un enfoque vertical, también horizontal. Ahora podremos escuchar al siguiente ponente desde la Comisión Europea que nos hablará del enfoque reglamentario que se está proponiendo de manera específica para detener la deforestación y el vínculo con la cadena de suministro internacional relativa a determinados productos. Y sin más dilación, cedo la palabra a Antoine Hauschin y Simon Kmaina, que se unen a nosotros virtualmente. Adelante. Les escuchamos y si por favor pueden proyectar. En la breve presentación sería estupendo, pero entre tanto, puesto que el tiempo apremia, les doy ya las gracias por la oportunidad que nos han brindado de participar en esta sesión y comenzaría recordando la motivación que nos ha llevado al desarrollo de esta herramienta, el Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación. La Unión Europea contribuye al cambio climático y a la pérdida de la biodiversidad con el consumo de una cuota importante de productos y esto está vinculado a la degradación forestal y a la deforestación. Por lo tanto, la Unión Europea ostenta una responsabilidad de contribuir a que esto acabe, desde luego en consonancia con los compromisos internacionales en materia de clima y biodiversidad. Así que el objetivo, en última instancia, es minimizar la contribución a la deforestación con carácter internacional. En la siguiente diapositiva vemos rápidamente estas coobligaciones, estas obligaciones compartidas, elementos integrantes de esta reglamentación. Tenemos, en primer lugar, la obligación de los operadores de la Unión Europea de llevar a cabo procedimientos de diligencia debida antes de introducir un determinado producto en el mercado de la Unión Europea, garantizando la no deforestación. Esta debida diligencia se basa en varios factores. Se autorizan determinados productos que han de quedar cubiertos por esta declaración de diligencia debida. Las definiciones que figuran en el reglamento son aquellas que aplica la FAO para el reconocimiento internacional. La mayor parte de las obligaciones se aplican a operadores y comerciantes no pymes y la rastreabilidad severa exigida en virtud de la obligación de proporcionar la geolocalización de los productos es uno de los principios clave. Por lo tanto, se vincula el producto al lugar en el que ha sido producido y después, desde luego, el respeto de la legislación del país de producción. Por lo tanto, nos concentramos ahora en la fase de aplicación de este reglamento. La Unión Europea, en estrecha colaboración con los Estados miembros, está trabajando para garantizar una rápida y liviana operacionalización de estas disposiciones, lo que supone distintos cauces de trabajo. Volveremos sobre ello. Tenemos el tema de las preguntas frecuentes, con una nueva versión que se va a publicar pronto, un documento de directrices de orientación que se publicará en un futuro próximo también, el sistema de información desarrollado por la Comisión, con formaciones que comenzarán después del verano, vídeos incluso que se van a publicar durante el verano, el observatorio con la cobertura, con mapas, cartografía y el sistema de puntos de referencia comparativa que se está desarrollando y después la colaboración con los países asociados, que es uno de los ámbitos de trabajo más significativos para nosotros, pero también es una obligación jurídica en virtud del reglamento. Y ahora cedo la palabra al compañero Simon Kmaina, que seguirá explicándoles la cuestión. Adelante. Gracias, Antoine. Gracias a la FAO por esta invitación que me brindan. Represento
a la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Me encargo, por lo tanto, de los esfuerzos de desarrollo, de la cooperación para el desarrollo. Concretamente, la iniciativa para la sobre la deforestación, o más bien las cadenas de valor sin deforestación, una de las principales iniciativas para apoyar a los países productores a la hora de instaurar un entorno propicio, que pueda propiciar una transición hacia cadenas de valor sin deforestación, de manera que se respete el reglamento. Como vemos en la imagen, esta iniciativa fue lanzada durante la última COP en Dubái el año pasado, en el mes de diciembre concretamente. El paquete de financiación inicial ascendía a 80 millones de euros que provienen de Francia, Alemania, Países Bajos y la Comisión Europea y otros Estados miembros que han subido a bordo también y apoyan los objetivos de esta iniciativa mediante programas previos, preexistentes y bueno, en coordinación con proyectos que están ya sobre el terreno en los distintos países. Para que tengan una perspectiva general sobre la estructura, tenemos un comité estratégico formado por la Unión Europea y los Estados miembros implicados. Después estamos instaurando una secretaría, el Centro de Cero Deforestación, que albergará el GIZ y que se encargará de la puesta en común de conocimientos, coordinación, eventos de información y difusión. Y por debajo tenemos el pilar de aplicación directa, la parte más importante de la aplicación para esta iniciativa es el programa SAFE, que aplica también el GIZ. SAFE quiere decir Agricultura Sostenible para los Ecosistemas Forestales. A esto corresponde el acrónimo. Y nos concentramos en este caso en los pequeños productores actualmente en 6 países, Brasil, Ecuador, Indonesia, Zambia, de República Democrática del Congo y Vietnam. Y a final de año vamos a añadir otros 3, Perú, Camerún y Uganda. Y en cada uno de estos países nos concentramos básicamente en los productos más significativos. El cacao, el café, aceite de palma, entre otros. Y aparte de este enfoque de aplicación a largo plazo, hemos lanzado un nuevo componente, la llamada instalación técnica para unas cadenas de suministro sin deforestación. La aplica el Instituto Europeo y se está aplicando en numerosos países que aún no estaban cubiertos por el programa SAFE, donde hay necesidades de preparación para la aplicación del reglamento. Países más pequeños en términos de producción en el África subsahariana, Burundi, Sierra Leona, Liberia. Y utilizamos este instrumento técnico para apoyar a nuestras delegaciones de la Unión Europea que trabajan ya en programas bilaterales en relación con los productos que quedan cubiertos por el ámbito de aplicación del reglamento. Etiopía, por ejemplo. Y como decía antes, estos son los elementos clave para la aplicación de esta iniciativa, pero todo se basa en una cartera más amplia de proyectos preexistentes orientados al apoyo a los países productores en materia de legalidad, de rastreabilidad de los productos de seguimiento. Teníamos programas en curso en Latinoamérica, en Côte d'Ivoire, Ghana y Camerún, un proyecto sobre el café sostenible, también en América Central y en África Oriental. Teníamos otro programa en aplicación y, como decía antes, hay programas que se van a financiar también de manera bilateral en Laos, Etiopía, Bolivia.
Y hay otros proyectos que están fomentando nuestros Estados miembros y estamos haciendo lo posible para mejorar en términos de coordinación y sinergias entre los diferentes elementos. Vaya, pues esta era la última de las diapositivas. Con esto terminamos y quedo a su disposición si tienen preguntas. Gracias. Gracias y gracias también por confirmar su presencia y su compañía. Nos va a acompañar durante el resto de la sesión para escuchar las preguntas después de las próximas intervenciones. Continuamos a distancia virtualmente, pero cambiamos de continente. Nos vamos a Perú, donde es muy temprano y por lo tanto le damos las gracias a Óscar Gutiérrez. Va a ser un placer conocer su perspectiva después de haber escuchado la de la Unión Europea. Escuchamos ahora a Perú para ver cómo se está lidiando con estos productos agrícolas, especialmente con las soluciones digitales para recabar y difundir información sobre la producción agrícola. Le recuerdo que contamos con poco tiempo. Sé que este es un tema sumamente complejo, pero le pediría, por favor, que no disponemos de más de 7 minutos para la presentación y esperamos con impaciencia escucharle. Tiene usted la palabra. Adelante. Buenos días. Buenos días con todos. Esta es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú. Con respecto a la transformación digital que viene realizando el Ministerio en Perú, nuestra presentación se basa de la identidad digital a la constancia de libre deforestación, el rol del padrón de productores agrarios en el impulso agrario del Perú. Siguiente diapositiva, por favor. El padrón de productores agrarios desde enero del 2022, el Ministerio de Agricultura inició esta base de datos que le hemos denominado padrón de productores agrarios. No es más que una relación de todos los productores agrarios a nivel nacional que recoge información de 38 variables. Estas 38 variables a nosotros nos permite tener un diagnóstico individual de las necesidades de servicios y las potencialidades productivas de información que permite focalizar de manera más eficiente los servicios y optimizar el gasto público del sector. A la fecha, nosotros hemos registrado ya cerca de 2.034.600 productores a nivel nacional. Es un reto para nosotros tener identificados a todos los productores a nivel nacional, lo que antes el ministerio adolecía, ¿no? Todos los servicios se brindaban de alguna manera, de manera ciega. Ahora nuestras focalizaciones y nuestros servicios van a estar orientados ya a los productores porque los tenemos focalizados, georreferenciados. Siguiente. Además del padrón de productores, como lo mencioné, que es una base de datos, tenemos dos herramientas tecnológicas, que es el observatorio del padrón, que no es más que un visor geográfico que nos permite analizar de manera espacial toda la información y la focalización de nuestros servicios. Ya el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no está ciego, ya tenemos focalizados a nuestros productores, tenemos identificados de manera espacial a nuestros productores, con las 38 variables que identifican al productor. Además del observatorio, nosotros hemos implementado ya un aplicativo móvil, que es un puente entre el productor y el sector agrario. Es una plataforma de comunicación bidireccional con los productores. Este aplicativo móvil ya cuenta, próximamente va a estar disponible a los productores a través de Play Store, para lo cual ellos pueden descargar este aplicativo y poder acceder a los diferentes servicios que el sector le brinda al productor. Siguiente. En ese aspecto nosotros, en el marco de la
regulación europea, nosotros ya tenemos identificados de manera espacial a todos los productores de café, cacao y palma a nivel nacional y a las regiones amazónicas que producen estos productos. Más del 80% de productores de café, cacao y palma están georreferenciados a través del padrón de productores. Tenemos la cantidad de productores que cuentan con celular, porque esa es una de las variables que nosotros recogemos para poder implementar estas nuevas herramientas tecnológicas como la identidad digital del productor. Entonces son herramientas que nos permiten a nosotros, son datos que nos permiten a nosotros implementar esta transformación digital que viene implementando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú. Siguiente. Como lo mencioné, ya tenemos identificados a nivel de cultivo los diferentes distritos y las diferentes regiones que cuentan, que producen estos principales cultivos que están orientados a la cadena de valor acá en Perú. Siguiente. Y centrándonos específicamente en esta herramienta tecnológica que es la identidad digital, que el aplicativo móvil que el Minagri pone a disposición de manera gratuita a todos los productores agrarios del país. Este aplicativo móvil le permite entregar al productor una identidad digital con un código QR. Este aplicativo móvil le va a permitir al productor tener una valoración económica de su capital agropecuario, ya que podemos contar con la relación de animales, con la relación de cultivos, la superficie, qué tipo de cultivo puede el siembra en su finca. El productor va a tener y la información de todos los servicios que cuenta el sector, que cuenta el Minagri. El productor va a recibir notificaciones de beneficiarios de fertilizantes, acceso prioritario a guano de islas, reporte de daños por desastres naturales, actualización de cultivos por campaña y el monitoreo satelital de la parcela. Tres minutos para concluir la presentación. En cualquier caso, las diapositivas estarán a disposición Siguiente. De todos los participantes. Gracias. Sí. Siguiente. Este es el visor de seguimiento de georreferenciación. Una vez que los productores georreferencien su parcela a través de la identidad digital, nosotros este visor le permite a los productores poder tener información georreferenciada de sus parcelas y toda la información que ellos recogen a través del padrón de productores. Siguiente. En el marco de la nueva regulación europea, nosotros hemos implementado un plan de georreferenciación que le va a permitir al productor constar con una constancia de libre deforestación a fin de poder exportar sus productos de café, cacao y palma a la Unión Europea. Entonces, el Ministerio ha implementado ya un proceso de capacitación, un proceso de alfabetización digital a través de la identidad digital y a través de estas herramientas que estoy presentando. Siguiente. Este es el plan de georreferenciación. Se han articulado, hemos trabajado ya de manera colaborativa con las diferentes asociaciones, organizaciones a nivel nacional, ¿no? Siguiente. Este es de manera rápida, este es todas las pantallas del visor del aplicativo móvil, ¿no? Que los productores van a contar con en su celular para poder georreferenciar sus parcelas y poder acceder posteriormente a una constancia de libre deforestación. Siguiente. Este es el plan de georreferenciación.
La plataforma satelital para poder verificar que las parcelas de libre deforestación de los productores pueden cumplir con esta nueva regulación. Es una plataforma tecnológica que garantiza que todos los productores de sus parcelas de café, cacao y palma cuenten con una constancia de libre deforestación. Es una plataforma que cuenta con 4 capas de geobosques, mapa de bosques secundarios, una plataforma implementada por CERFOR y una plataforma multitemporal de imágenes satelitales con Sentinel a 10 metros de resolución y de Planet a 5 metros de resolución. Entonces, esta es una plataforma muy poderosa que le va a permitir a los productores poder contar con una constancia de libre deforestación. Por favor, ¿puede concluir su intervención ya? Llega al final. Listo. Ya se cuenta con un borrador de resolución ministerial para oficializar la constancia de libre deforestación. Siguiente. Este es el modelo de constancia de libre deforestación que van a contar los productores a nivel nacional. Siguiente. Esta es la trazabilidad del origen del destino. Ya estamos trabajando con esta implementación de esta plataforma. Siguiente, por favor. Muy rápido, si yo quiero identificar café, siguiente. Identifico la empresa, me sale la relación de empresas, puedo seleccionar la relación de empresas. Siguiente. Rápido nomás. Selecciono el manifiesto de carga y esto me permite identificar a los productores que están georreferenciados a través de la identidad digital. Siguiente. Y esto es de manera resumen los avances que nosotros como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú vinimos implementando en esta nueva etapa de regulación europea, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y bueno, les agradezco desde Perú. Yeah. Thank you very much. Gracias por compartir este trabajo tan interesante acerca de los avances que está realizando Perú. Estoy segura de que va a haber mucho interés en toda la información que nos ha expuesto y seguramente en la parte de preguntas va a haber muchas preguntas dirigidas a esta experiencia y también a las otras presentaciones. Bien, sin más dilación, vamos a pasar a los siguientes ponentes. Vamos a escuchar otras perspectivas de otros países, otras perspectivas acerca de lo que se puede hacer acerca de la deforestación para intentar abordar los vínculos entre la agricultura y la silvicultura. Y para parte de las soluciones se necesita financiación y este es un capítulo en el que hay que avanzar. Por eso nos complace tener aquí a los dos últimos ponentes que son Naoko Tagashi y Bob Katsungu, que nos van a exponer el trabajo que están haciendo acerca del análisis del gasto público en Uganda. La experiencia de Uganda nos puede ayudar no solo a tener una mayor cantidad de finanzas a disposición, sino también cómo usarlas mejor. Muchas gracias, Astrid. Me complace presentar este marco de análisis del gasto público, las experiencias de Uganda, y cómo el análisis del gasto público puede facilitar la coherencia y atraer una sinergia intersectorial. Como dijo Serena en su presentación, estamos enfrentándonos a una brecha financiera importante. La financiación de la conservación, la detención de la deforestación y la gestión sostenible necesita triplicarse de aquí a 2030. ¿Y cómo podemos suplir esta brecha financiera? Bueno, pues a través del gasto público, muchas veces el gasto público muchas veces excede a la financiación de los ODS. Entonces, perdón, de la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, se necesita un análisis general de cómo se está utilizando el gasto público, dónde existen las lagunas y
un uso adecuado de la financiación pública. Esto puede ser uno de los principales palancas que tenemos para abordar el tema de la deforestación y puede ser una oportunidad para conseguir una mayor coherencia política y facilitar la coordinación de las políticas agroforestales. En FAO estamos colaborando con los países para ayudarles a la hora de promover la coherencia política en la distribución de los presupuestos y la colaboración intersectorial. Esto se está haciendo con la división de SEA y con la división de agroecología. Y estamos haciendo un análisis metodológico clasificando en los análisis del gasto público. Tenemos al equipo de la división de la DSA que está analizando los subsidios, las transferencias, la infraestructura, etc. Luego, la otra clasificación, que es la que llamamos la de la senda forestal, es una clasificación basada en tres principios: en la financiación dirigida a la deforestación y a la restauración de las tierras degradadas y los bosques sostenibles. Bueno, y estamos a partir de estos tres canales de análisis, estamos elaborando un marco analítico para la coherencia política a nivel intersectorial, incluyendo el valor económico de los bosques. Y a continuación me gustaría pasar la palabra a Uganda para que nos ilustre el resto del proyecto. Uganda está en el corazón de África. Hemos perdido muchos bosques, alrededor del 24%. Que teníamos en 1994 a un 11,66% en 2020. Pero somos ambiciosos en nuestras aspiraciones porque en las contribuciones determinadas a nivel nacional, nosotros queremos, tenemos una contribución de 2%. Del 2%, la contribución de Uganda es bastante alta debido a nuestro enfoque de reducción de las emisiones. En 2030, vamos a reducir nuestras emisiones un 27%. Podemos contribuir, por lo tanto, a las acciones mitigadoras. Esto es sumamente importante. Bueno, en cuanto al presupuesto, al gasto público, verán que el gasto público total aumentó a un promedio anual del 18% en el periodo analizado de 2011 a 2022. Y sobre todo, pueden ver este gráfico de aquí, verán que los gastos en agricultura solamente eran menos del 5% de promedio durante ese periodo. Pero pueden ver que el gasto en agricultura, agua y medio ambiente creció a un ritmo anual del 20% durante el periodo. Me gustaría mencionar que tenemos el enfoque del COFO, que ustedes conocen, trabajar con la OCDE y elaborar una serie de estadísticas. Bueno, entre los subsectores que se pueden identificar, pues tenemos el subsector de los cultivos como cereales, tubérculos y demás, que reciben la mayor parte del gasto público. En cuanto a la composición del subsector, se mantuvo relativamente constante durante el periodo hasta 2020 y como pueden ver en el gráfico, el gasto en cultivos aumentó del 19 al 34%, especialmente por el desarrollo del sector cafetero. Con lo cual, Uganda, digamos que en ese sector se encuentra en una situación bastante interesante. En cuanto a
El gasto forestal en general aumentó en términos reales de 20.000 millones de dólares a 140.000 millones de dólares en 2021-2022, del 0,25% del gasto total público al 0,5%, lo cual indica un mayor interés nacional por los bosques. Pero me gustaría recalcar que este análisis también incluye lo que se denomina el gasto de riesgo de deforestación. ¿Y qué es esto? Pues este tipo de gasto ha aumentado en una media del 28%. Es que aquí lo que vemos es un desplazamiento, un cambio en el gasto en subsidios. Aquí vemos todos los nuevos subsidios que fluyen hacia el sector de la agricultura. Y esto es una senda positiva que nos permite conseguir una mejora en los bosques. Tenemos distintos programas en los países donde vemos que se están programando proyectos paralelos de financiación. Pero digamos que el gasto en agricultura sigue siendo bastante más alto que el de la silvicultura. En nuestra revisión del gasto público vemos que hay oportunidades para cubrir determinadas lagunas, para establecer políticas de acción en determinados sectores, siempre que haya una planificación adecuada. No olvidemos que tenemos que someternos al marco de transparencia y al sistema, el acuerdo de información financiera. Para ver cómo podemos beneficiarnos también de la financiación climática. Gracias. Muchas gracias por habernos delineado este panorama de Uganda. Es muy interesante echar un vistazo a la gran cantidad de incentivos que está otorgando el gobierno para ayudar a combatir las causas de la deforestación. Esto nos ha de hacer reflexionar yo creo que las intervenciones de los distintos países, es muy interesante que los ponentes escuchen unos a otros para ver las diferencias. A continuación, me gustaría abrir el espacio de preguntas. Quisiera saber si las personas aquí presentes han escrito preguntas en sus tarjetas y pueden entregarlas aquí al personal que está en la sala. Y espero poder tratar por lo menos un par de preguntas, pero antes me gustaría pedir a todos los ponentes que reflexionen acerca de uno o dos puntos que les hayan llamado la atención, les resulten especialmente interesantes o que constituyan una experiencia distinta a la que tienen ellos en sus países. Y quizá luego podemos retroceder, o sea, proceder en el sentido contrario y sean ellos los que planteen las preguntas. Bueno, puedes empezar tú, Bob. Sí, he estado escuchando las presentaciones, he tomado nota de la presentación de Perú. Donde tenemos esta aplicación móvil que se pone a disposición de los agricultores, se les facilita el acceso a esta aplicación y recoge una serie de aspectos de movilidad que hemos visto también en la presentación de la Unión Europea. Pues bien, ¿quién certifica a estos agricultores? El tema de la certificación de estos agricultores es sumamente interesante. ¿Quién es el que los asesore para garantizar que esos productos que producen sean libres de deforestación? ¿Y cómo se constata esto en su autenticidad? ¿Cómo se plasma todo esto en la certificación? Pues bien, en cuanto a Indonesia, bueno, en Uganda tenemos una experiencia de silvicultura social. Después de escuchar la intervención de Uganda sobre los 20 millones de hectáreas adjudicadas a la silvicultura social, los derechos de tenencia. Los derechos de tenencia son competencia de las políticas, las reglas, ¿cómo están regulados a nivel nacional?
Yo, ¿cómo se garantiza el derecho de tenencia a estas comunidades? ¿Cómo está regulado esto? Porque creo que en el resto del mundo los derechos de tenencia plantean muchos problemas. Muchas gracias, no solo por haber hecho un resumen de lo que nos han dicho los distintos ponentes, sino además haber hecho ya algunas preguntas acerca de estas intervenciones. Vamos a pasarle la palabra a Perú, a Óscar Gutiérrez, para que comparta sus comentarios con nosotros y responda a las preguntas que ha planteado Bob acerca de la certificación. Tienes la palabra, Óscar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionaba en la presentación, el Ministerio de Desarrollo Rural y Riego va a implementar una constancia de libre deforestación a través de un marco normativo. El padrón de productores certifica a los productores. Los productores van a georreferenciar su parcela a través de este aplicativo móvil y a través de una plataforma multitemporal y otras plataformas que se han implementado a nivel nacional, podemos identificar si estas parcelas cumplen o no cumplen a la nueva reglamentación de la Unión Europea. Eso uno. Y segundo, este aplicativo móvil y esta constancia va a ser emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el ente rector del sector agrario. For these further remarks and for Muchas gracias por aclarar estas cuestiones y por estos comentarios adicionales. Con esto cedemos de nuevo la palabra a Bruselas. Si tienen algo que comentar a la luz de lo que hemos escuchado, alguna reflexión sobre estas preguntas. Bueno, pues antes de ceder la palabra al compañero, querría yo subrayar el tema de la herramienta que nos ha presentado Perú, o bueno, quizá con carácter más general, las herramientas informáticas de las que podemos disponer. Nosotros nos estamos concentrando en este reglamento que les presentábamos, que se basa en la rastreabilidad, en la trazabilidad, la necesidad de poder volver a identificar el punto en el que el producto ha sido elaborado, y esto es. En este sentido es importante contar con las empresas que son las que van a tener que ocuparse de la debida diligencia. Así que estas herramientas son muy importantes, interesante ir incluso un paso más allá, utilizarlas como herramientas para la mitigación del riesgo. Simplemente destacar que este es un elemento clave en nuestro trabajo ahora que nos preparamos para la fase de aplicación del reglamento. Gracias. Sí, por complementar lo que decía Antoine, por mi parte también es un ejemplo positivo que desde luego acogemos con gran satisfacción, especialmente lo que proponía Perú es sumamente prometedor e interesante. Es algo que se podrá respaldar en términos financieros en el futuro gracias al programa SAFE que actualmente se está lanzando en Perú. Así que dentro de la iniciativa Team Europe, este es el tipo de proyectos de iniciativas que surgen de los propios países y que queremos apoyar, facilitar tanto en términos financieros como a través de apoyo técnico. Gracias. Muchas gracias. Y ahora volvemos a nuestros participantes en la sala. Reflexiones por parte de Indonesia. Adelante. Gracias, Astrid. Pues quizá. Al hilo del ejemplo que comentaba el compañero de Perú, también en Indonesia se está desarrollando un programa para la garantía de la sostenibilidad y la legalidad desarrollado para fortalecer el respeto de los productos forestales, identificando la proveniencia de la madera, es parte de nuestro sistema y de nuestros esfuerzos para mejorar en términos de trazabilidad de los productos. Se ha
aplicado desde hace, bueno, varios años en el marco de nuestros programas de transparencia y de mejora del sistema, como digo, especialmente por lo que respecta a la rastreabilidad de la gestión forestal y de los productos forestal. Y en cuanto a los componentes críticos de Red Plus, a los que aludía también el compañero de Uganda, entre otros, Red Plus ha tenido una importancia vital a la hora de alcanzar los objetivos de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, ya que un importante porcentaje, en nuestro caso, dependía de los recursos forestales. Así que es importante, especialmente con miras a 2030. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Creo que se pone de manifiesto la importancia de este tipo de intercambios, porque las necesidades, los requisitos que se han ido poniendo sobre el tapete, vemos los distintos enfoques, la capacidad de aprender a la luz de distintas experiencias, cómo distintos enfoques se pueden replicar en diferentes contextos también. Y con esto querría volver sobre algunas de las preguntas provenientes de la sala de nuestra audiencia. Comenzaría quizá de nuevo con el tema del gasto público. Había una pregunta aquí sobre la brecha de datos, lagunas que hayan identificado en su trabajo sobre el análisis del gasto público. Quizá nos pueda indicar un poco los problemas que han identificado y qué están haciendo para colmar estas lagunas en términos de datos. Gracias. Muchas gracias. Creo que hemos observado a lo largo del tiempo que hay gastos que van de la mano en agricultura, en silvicultura, y hacer un desglose para nosotros ha representado un desafío al llevar a cabo este análisis. Así que seguimos recabando información. Se trata de unos primeros resultados. Seguimos recabando datos, pero bueno, aquí tenemos un buen reflejo de la situación. Las lagunas dependen fundamentalmente de que algunos de estos gastos, bueno, si queremos buscar el gasto en silvicultura dentro del sector agrícola, pues ahí resulta difícil. Y después, algunas de estas iniciativas, programas, están fuera del presupuesto, quiere decir que no están dentro del gasto público previsto. Así que lo que estamos ahora intentando hacer durante este último año es asegurarnos de que todos los proyectos, ya estén dentro del presupuesto ordinario o fuera del mismo, indiquen el gasto cuando se aplican en el país. Esto es lo que queremos poder acceder a estos datos también, porque en muchos casos se trata de proyectos y programas que quedan fuera del presupuesto ordinario y por lo tanto no habían quedado reflejados en los ejercicios presupuestarios precedentes. Muchas gracias por esta aclaración. Tenemos otra pregunta para Óscar Gutiérrez en Perú. ¿El sistema que nos ha presentado nos podría ofrecer alguna indicación sobre el coste medio por hectárea de la georreferenciación de este sistema nacional que están aplicando y cómo se financia? Agradeceríamos mucho alguna reflexión en este sentido. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el plan de georreferenciación, que incluye que los productores puedan ser capacitados y alfabetizados en estas nuevas herramientas, más o menos nosotros hemos calculado entre 15 a 18 dólares por parcela para incluir el plan de georreferenciación y la alfabetización. O sea, eso quiere decir que el productor necesita ser alfabetizado, ser capacitado, tener una inducción acerca de estas herramientas satelitales. Ahora, el financiamiento, efectivamente, nosotros también tenemos una brecha de gasto público.
la mayor parte de estas intervenciones, de estas implementaciones, de estas herramientas han sido financiadas por cooperaciones internacionales que nos han permitido nosotros implementar este tipo de herramientas, ¿no? Esto en base a la nueva regulación europea y en base a la tecnificación del agro que venimos implementando ya a partir del 2021-22 con la iniciativa de implementar este nuevo padrón de productores agrarios, ¿no? Thank you. Muchísimas gracias por estas aclaraciones. Y ahora tenemos preguntas para los compañeros que se unían a nosotros desde Bruselas, representantes de la Comisión. Una pregunta quizás sobre el tema de las definiciones y otra pregunta tiene que ver con el tema de la participación de los pequeños productores, su inclusión. Por lo que respecta a las definiciones, en virtud de la FAO, buena parte de los sistemas agroforestales no se consideran superficies forestales. ¿Qué implica esto para los productos creados en estos, elaborados en este tipo de superficies y para los y por lo que respecta al enfoque de diligencia debida, como decía, es una importante responsabilidad también para los países importadores, pero entendíamos a la luz del debate que esto puede plantear un desafío a los pequeños productores, el poder participar y poder proporcionar la información pertinente. ¿Cómo van a garantizar que no queden al final excluidos los pequeños productores de estas cadenas de suministro que llevan hacia la Unión Europea? Adelante. Sí, le escuchamos. Comienzo con la pregunta sobre las definiciones y después el tema de los pequeños productores y después el compañero podrá complementar mi respuesta. En cuanto a las definiciones del reglamento se basan en la FAO, y esto fue un elemento importante durante las negociaciones para que hubiera un reconocimiento internacional y para contar con la misma base de discusión. En cuanto a la agroforestería, pues se considera una práctica agrícola sostenible. La Unión Europea apoya estos programas, este tipo de prácticas también. Por lo que respecta al reglamento, convertir un bosque en una plantación de agroforestería se consideraría deforestación y por lo tanto sería problemático en el marco del reglamento. Este es un ejemplo concreto en el que sí plantearía problemas. Y antes hablaba de documentos de orientaciones, directrices que se publicarán pronto. Bueno, pues este documento de directrices va un poco más allá en lo que respecta a la explicación de las prácticas de agroforestería. Explica aquello que se entiende como una práctica positiva y lo que no, un poco en la línea de lo que decía, transformar un bosque en una superficie agroforestal, pues no estaría permitido, al menos los productos provenientes de esta zona no estarían aceptadas, aunque las prácticas agroforestales son prácticas cuya sostenibilidad reconocemos. Y en cuanto a la debida diligencia y la implicación de los pequeños productores, es algo de vital importancia, algo sobre lo que estamos ya trabajando. Señalar también que los pequeños productores desempeñan un papel clave y buena parte de las obligaciones recaen sobre los operadores y las empresas. Por lo tanto, los pequeños productores tendrán que proporcionar algunas informaciones, algunos datos, así que, bueno, pues contamos con el desarrollo de proyectos de cooperación que tendrán apoyo
Y espero que Simon pueda completar esta respuesta. Pues sí, con mucho gusto. Los pequeños productores se encuentran en el centro de esta iniciativa. Intentamos canalizar nuestro apoyo. Desde luego entendemos los riesgos que entraña el reglamento para los pequeños productores, especialmente en aquellos países en los que el sector está totalmente liberalizado y la producción depende de los productores a pequeña escala, por ejemplo, el café en África Oriental. Bueno, pues aquí trabajamos con las partes interesadas implicadas para que estos pequeños productores puedan estar integrados en los sistemas de rastreabilidad, a veces a nivel nacional, pero a veces también a nivel local y territorial, y en estrecha colaboración con el sector privado. Este es el objetivo de la iniciativa Team Europe, conseguir que esta transición sea gradual y no perjudique a los pequeños productores. Gracias. Gracias, pues creo que muchos asociados, incluida la FAO, esperan con impaciencia seguir trabajando para garantizar que haya resultados positivos que no pasen por la exclusión. Tenemos a Benríquez, un compañero que estará con el Fondo Verde del Clima, era un compañero nuestro. Y le cedo la palabra a Ben con mucho gusto. Yes. Yes. Okay. All right. Thanks. Thanks, Astrid. Thanks, everybody. Yeah. Just. I think it would be. Gracias, Astrid. Gracias a todos. Creo que para algunos de nosotros sería interesante poder saber lo que está haciendo la CSA en este ámbito. Ya hemos escuchado referencias al programa de pagos de Argentina y también lo que está haciendo Red Plus en África, y saber todas las iniciativas que están llevando a cabo, lo que ha dicho Harun acerca de la iniciativa de Indonesia. Todos estos son ejemplos de cómo cerrar este bucle en los 16 años que hemos trabajado en Red Plus. Se han canalizado más de varios millones de dólares en estos programas. Pues bien, a través de estos canales de financiación se está vertiendo muchísima financiación en Indonesia, y son formas rápidas y eficaces de financiar las prioridades y las estrategias nacionales. Otro aspecto que me parece importante de nuestra cartera, no solamente de la cartera exclusiva de la CSA, sino de nuestra cartera común, todo lo relacionado con la mitigación del cambio climático. El potencial que tiene Red para poder cumplir los objetivos mundiales de mitigación es sumamente grande en Costa de Marfil, en Congo y en otros países, como por ejemplo Fiji. Las estrategias de Red Plus, su aplicación, está teniendo un impacto enorme. Y creo que es importante tener esto en cuenta, por ejemplo, en Costa de Marfil con el cacao, en otros países también con el cacao, con el aceite de palma. Ahí tenemos un potencial para que todas las iniciativas que se están financiando a través de estas plataformas tengan una eficacia y puedan ser un canal de acceso para todos estos productos. Entonces, ahora tenemos el programa de Red Plus, que se va a revisar, el programa de financiación de Red Plus se va a revisar dentro de la CSA. Va a centrarse más en países de África, concretamente en Uganda. Uganda, que es uno de los países que más ha tardado en acceder a este mecanismo de financiación.
Queremos mejorar todo el ciclo, la preparación, reforzar todo el ciclo de mitigación y facilitar introducir los objetivos de adaptación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos todo esto por parte del Centro de Inversión. Y bueno, terminamos con la financiación, porque al final lo que se trata es de presentar toda la agenda de financiación, que es sumamente importante. Tenemos distintas vías de financiación, como ya hemos dicho. Simplemente para resumir rápidamente, porque no voy a poder recordar todos los puntos que se han mencionado, pero simplemente recordar los vínculos entre la agenda agrícola y la agenda de la silvicultura. Tenemos una serie de retos y es importante aprender unos de otros compartiendo. Esto es lo que pretendía este evento. Y hemos escuchado las perspectivas de los países. Es importante poner al alcance de las comunidades todas estas medidas, saber cómo pueden elegir, tomar decisiones las comunidades de tal manera que sus decisiones contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la vez garanticen el bienestar y los medios de vida de dicha comunidad. Y también tenemos muchas soluciones digitales. Se están presentando, que cumplen con todas estas normas y tenemos nuestro árbol de soluciones. Queremos que este árbol sea una parte de las soluciones y vamos a ver cómo podemos, a través de nuestras experiencias compartidas, aprender todos juntos y hacer avanzar este tema. Quisiera presentar a continuación a mi colega Pascal Liu, que es director de la División de Mercados y Comercio de la FAO y que también está trabajando en el tema de la deforestación en las cadenas de suministro agrícolas. Él nos va a hacer los comentarios de clausura. Muchas gracias, Astrid. Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí. Yo creo que es magnífico ver que hay tantas iniciativas en curso, la iniciativa de Indonesia, de Uganda, la de Perú, sumamente interesantes. Yo creo que realmente necesitamos innovar. Esto es quizá el mensaje que hay que llevarse a casa de esta reunión. Sabéis que la innovación se necesita a todos los niveles, a nivel conceptual, a nivel técnico, en el conocimiento, un cambio de paradigma. Tú dijiste, Astrid, que la tecnología digital puede jugar un papel muy importante y estoy completamente convencido de que es así. Cada vez vamos a ver más aplicaciones digitales para comprender y abordar toda esta interacción entre la agricultura y la silvicultura. Pero yo creo que también no podemos confiar solo en la tecnología, necesitamos también al ser humano y la riqueza en la organización, todo el tejido social y organizativo va a ser sumamente importante y por eso las organizaciones sobre el terreno tienen un papel fundamental. El enfoque intersectorial es sumamente importante para poder enfocar esta crisis. Tenemos una doble crisis, la del clima, la de la biodiversidad, porque estamos sufriendo una pérdida alarmante de biodiversidad y también necesitamos el desarrollo social y económico y la seguridad alimentaria. Estos son los retos a los que nos enfrentamos. Si promovemos este trabajo intersectorial, sabéis que estamos trabajando entre las distintas unidades y departamentos de la FAO. Este evento, de hecho, es fruto de la coordinación de la COFO, de la COAG y de la División de Mercados y Comercio. Necesitamos también contar con expertos y esto se ha de producir en el marco del mandato conjunto que nos han otorgado el COFO y la COAG. Y también el Comité de Problemas de Productos Básicos. Este debate ha
ha subrayado la necesidad de contar con un marco común y la necesidad de trasladar a una escala mayor todas las acciones que pueden conducir a una mejora de la producción agrícola, pero que tampoco tienen repercusiones sobre los bosques, que no conducen a la deforestación ni a la degradación forestal. Entonces, tenemos que pensar acerca de un tema de crítica importancia, y es la interrelación entre las cadenas de suministro agroalimentarias y los bosques. Vemos que estas cadenas de beneficio, cadenas de suministro globales pueden arrojar muchos beneficios, pueden generar ingresos, crear trabajos, puestos de trabajo, incentivar los mercados internacionales, pueden generar crédito, pero por otra parte también nos plantean problemas por sus impactos sociales y medioambientales. La sobreexplotación de los recursos, la contaminación de los recursos, también tienen a veces impactos negativos en las comunidades locales, comunidades que no se benefician en términos de ingresos de estas cadenas alimentarias. Entonces, yo creo que es sumamente importante hablar acerca del valor añadido. Esto es un tema que nos viene ocupando durante décadas y ahora estimamos que un tercio de todo el comercio de productos agrícolas se ve afectado por este tema, por este problema. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta cada vez que debatimos con la división de mercados y comercio, también con los colegas del Centro de Inversiones, cómo las cadenas de suministro agroalimentarias pueden desempeñar un papel positivo en la deforestación. La CCP también ha abordado este tema, el tema del impacto de las cadenas agroalimentarias y su repercusión en los bosques. Tenemos un evento en septiembre y en la próxima sesión de la CCP de septiembre. Vamos a abordar de cerca las cadenas de suministro agroalimentarias y vamos a ver cómo pueden avanzar en el ámbito de la deforestación. Bueno, necesitamos más financiación, se ha dicho, pero necesitamos financiación pública y privada, y la financiación privada tiene que venir de empresas del sector privado. Los consumidores tienen que ser conscientes, tienen que comprar más productos producidos de forma sostenible que no hayan repercutido en los bosques negativamente. Entonces, aquí se necesita el procedimiento de diligencia debida para mejorar este capítulo. Entonces, hemos elaborado un manual práctico para las empresas, para ayudarles a identificar y evaluar el riesgo de la deforestación e implementar el procedimiento de diligencia debida. Es una herramienta voluntaria, la pueden adoptar las empresas, y aborda algunas necesidades específicas acerca del procedimiento de diligencia debida. Y es una herramienta versátil, se puede utilizar en distintos contextos. Bien, voy a terminar ya, no tardaré. Y en cuanto a lo que se refiere a las soluciones específicas adaptadas a las circunstancias concretas, es cierto que no vale una solución para todos los contextos, lo sabemos. Hay distintas soluciones, en el árbol de las soluciones se contemplan distintas soluciones que se pueden utilizar, por ejemplo, para elaborar estrategias que aborden las interrelaciones entre la agricultura y los bosques. FAO va a seguir promoviendo el enfoque intersectorial para abordar estos vínculos. Va a colaborar, va a haber una colaboración entre las distintas unidades de la FAO, entre los expertos en los próximos años. Y me gustaría, para concluir, agradecer su participación a los ponentes, a todos los que han planteado preguntas, a todo el público en general, y confiamos en continuar este debate a lo largo de los próximos años. Gracias también a los intérpretes y a los técnicos. Muchas gracias.